Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la actualidad internacional y nacional. Viene marcada por la muerte de Bin Laden. La noticia en la calle deja sensaciones y diversas opiniones, aunque la mayor sensación es de satisfacción. Bin Laden ha caído a manos de Estados Unidos y el país entero celebraba la caída del ideólogo de los atentados del 11 de septiembre. Tras conocerse la muerte de Osama Bin Laden, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, resaltó la necesidad de mantener la unidad, colaboración y cooperación en esta gran tarea común que es la lucha antiterrorista. Hoy el gobierno realizaba una reunión extraordinaria al más alto nivel las posibles repercusiones de la muerte de Osama Bin Laden en la operación antiterrorista desarrollada por Estados Unidos tras reconocer el riesgo de represalias por parte del terrorismo yihadista. Y la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáez de Santa María, y el secretario del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, han presentado hoy ante el Tribunal de Cuentas un escrito de denuncia por las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo, los ERES, de varias empresas de Andalucía. El PP, en concreto su presidente, Mariano Rajoy, y el del partido en Andalucía, Javier Arenas, ya habían anunciado que su partido presentaría una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por considerar que en esta comunidad los socialistas habían utilizado fondo de los parados para dar pensiones ilegales a sus compromisos y a sus amigos. Y el encendido o alumbrado de 300.000 bombillas ha marcado la medianoche pasada el comienzo oficial de la 164 edición de la Feria de Abril de Sevilla, que este año recuerda en su portada la primera vuelta al mundo con salida y llegada en la capital andaluza y culminada en 1522 por Juan Sebastián Elcano. Para la prueba del alumbrado se han congregado miles de personas ante la portada y a las puertas de las 1047 casetas del recinto ferial que han aplaudido cuando se culminó el encendido de todas las luces, 70.000 menos que el año pasado, en una noche que amenazaba con lluvia. Hoy la feria se vivía con toda la intensidad. Son algunos de los asuntos de este martes. Les contamos más cosas en titulares. Presentado un recurso ante el Tribunal de Cuentas, un escrito de denuncia por las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo de varias empresas de Andalucía. Investigación a la Junta. Canal Sur, probablemente la televisión más plural de España, con ese lema ha defendido la gestión de la emisora pública andaluza la consejera de Presidencia, Mar Moreno. El Tribunal Supremo deja a Bildu fuera de las elecciones, Gobierno y PP satisfechos por el fallo del Supremo, aunque Bildu recurrirá el auto del Supremo ante el Constitucional y ante la Unión Europea. Unas 50 personas detenidas durante una macrooperación policial que están llevando a cabo los Mossos de Escuadra en el distrito de San Martí de Barcelona contra una banda dedicada al robo de cobre. Barack Obama se dirigió ayer lunes a los congregados en un salón de la Casa Blanca, pero tuvo que interrumpir su alocución, ya que la noticia ya estaba en la calle. Bin Laden había caído a manos de Estados Unidos y el país entero celebraba la caída del ideólogo de los atentados del 11 de septiembre. Cientos de personas ocuparon la zona cero de Nueva York. Aplausos y asistentes en pie para agradecer al presidente de Estados Unidos el final de la mayor pesadilla del país. Osama Bin Laden ha caído y Obama ha logrado un trampolín de cara a su reelección el próximo año. El mandatario ha hecho una llamada a la unidad del país tras la ejecución del fundador y líder de Al-Qaeda. El mismo fue, junto con su presidente Joe Biden y la secretaria de Estado Hillary Clinton, quien ordenó la puesta en marcha de la operación. Estas fotografías muestran a los protagonistas en la sala en la que se tomó la decisión. El país entero ha celebrado la caída del ideólogo de los atentados del 11 de septiembre. Cientos de personas ocuparon la zona cero de Nueva York, el mismo lugar donde hace casi 10 años unas 3.000 personas perdieron la vida. Barack Obama ha anunciado que este jueves irá al lugar de la tragedia para reunirse con los familiares de las víctimas.
Nos paramos ahora en cómo se recibió en nuestro país la noticia. La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, resaltó la necesidad de mantener la unidad, la colaboración y cooperación en esta gran tarea común, que es la lucha contra el terrorismo internacional. Tras conocerse la muerte de Osama Bin Laden en un ataque estadounidense, la ministra, que se encontraba en Vigo en actos reelectorales de su partido, felicitó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por un paso tan importante, aunque agregó que es preciso seguir vigilantes y mantener la cooperación internacional en esta lucha. Jiménez ha tenido un recuerdo muy sentido para todas las víctimas y ha citado especialmente a las de los atentados del 11M en Madrid y 11S en Nueva York. La ministra recordó que Bin Laden ha sido el causante de mucho dolor y muchas tragedias. Hoy la muerte de Osama Bin Laden supone un paso muy importante en la lucha contra el terrorismo internacional. Y por ello quisiera felicitar al presidente de los Estados Unidos, al presidente Obama, por haber conseguido ese paso tan importante en la lucha contra el terrorismo. Esto no significa que no sigamos vigilantes, tenemos que seguir muy vigilantes la lucha contra el terrorismo internacional, seguir manteniendo nuestra colaboración y cooperación a nivel internacional, y me van a permitir que también tenga un recuerdo muy sentido por todas las víctimas del terrorismo internacional en este momento. Y el presidente del PP, Mariano Rajoy, también se refirió a la muerte del terrorista Bin Laden, líder de Al-Qaeda. El líder nacional de los populares ha dicho que con su desaparición se ha dado un paso muy importante en la lucha contra el terrorismo, pero ha considerado que hay que seguir batallando al respecto. En declaraciones a los periodistas en Melilla, Rajoy manifestó que lo que la gente quiere es un mundo en el que se respete el derecho a la vida, la libertad y los derechos de las personas. Para Rajoy, en un día en el que se ha conocido la noticia como esta sobre la muerte del terrorista, es necesario recordar y valorar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy es día para recordar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, también a las Fuerzas Armadas, también a las fuerzas y cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas españolas, que están dando la batalla en defensa de la libertad y de los derechos humanos en muchos lugares del mundo. Y a ellos hay también que felicitarlos. Quiero acordarme de las personas muertas por el terrorismo, de sus familias, de mucha gente que ha sufrido mucho. La batalla contra el terrorismo es una batalla larga, dura y difícil. Y con esta noticia que hemos conocido esta misma mañana, yo creo que se da un paso hacia adelante muy importante, pero todavía habrá que seguir batallando. Queremos un mundo donde la gente sea libre, donde se respete el derecho a la vida, donde se respeten la libertad y los derechos individuales de las personas. Somos ante todo y sobre todo seres humanos, y por encima de los seres humanos no hay absolutamente nadie. Más reacciones. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció el riesgo de represalias por parte del terrorismo yihadista y tras la muerte de Osama Bin Laden, pero ha dicho que España está mejor preparada contra el mismo y no es necesario incrementar el nivel de alerta existente. Así lo ha explicado Rubalcaba en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, en la que ha expresado también la satisfacción del Gobierno por la acción de Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo en España? Pues estamos mejorando cada día más nuestra capacidad de prevención y, en su caso, de reacción, sobre todo de prevención ante el terrorismo radical islamista. Creo que hoy sabemos muchísimo más que hace algunos años, tenemos muchos más policías y guardias civiles formados, tenemos unos servicios de inteligencia muy preparados, muy capacitados, y sobre todo tenemos una capacidad de cooperación internacional que no teníamos ni muchísimo menos y que hoy en día funciona muy bien. La preocupación la tengo. España tiene un riesgo evidente por razones distintas que no vienen al caso comentar aquí. Quiero que los españoles sepan que estamos preparados para combatir ese riesgo, que estamos mucho mejor preparados, que tenemos un nivel de alarma alto para prevenir esos riesgos, pero qué duda cabe que ese riesgo existe, y una operación como la de hoy pues es un avance, pero desde luego en modo alguno es el final contra la lucha contra un terrorismo que es especialmente difuso y difícil de... El Tribunal Supremo deja a Bildu fuera de las elecciones. Gobierno y Partido Popular satisfecho por el fallo del Supremo, aunque Bildu recurrirá el auto del Supremo ante el Constitucional y ante la Unión Europea si es preciso. En una comparecencia en prensa convocada para valorar la muerte del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, el vicepresidente primero y ministro de Interior expresaba la satisfacción del Gobierno por la decisión del Tribunal Superior y prohibir a la coalición concurrir a las elecciones del próximo 22 de mayo.
satisfacción generalizada en el mundo de la política y el entorno de las víctimas del terrorismo ante la decisión del Supremo de prohibir a Bildu participar en las elecciones del 22 de mayo. Desde el Gobierno, el vicepresidente segundo y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha recordado que, como siempre, el Ejecutivo se limita a respetar las decisiones judiciales y a no hacer cábalas sobre el futuro. Cualquier razonamiento sobre qué pasaría si lleva implícito un juicio de valor por parte del Gobierno que puede interpretarse mal y, por tanto, no voy a hacerlos ni vamos a hacerlos. Vamos a hacer con el Constitucional lo mismo que hemos hecho con el Supremo, que es dejarles trabajar. Dejarles trabajar, y la mejor forma de dejarles trabajar es no opinar sobre qué pasaría si hacen A o B. La decisión la tomó el Supremo tras un intenso debate jurídico de 13 horas de duración y avalada por una mayoría de 9 votos a 6. Ahora será el Tribunal Constitucional el que tenga que resolver el recurso ya anunciado por Bildu, que ha asegurado que acudirá a los tribunales europeos si es necesario. La posibilidad de recurrir se nos da y la vamos a utilizar. Si no tuviéramos ni una esperanza, no perderíamos el tiempo. Yo creo que vamos a utilizar nosotros todas las herramientas posibles, vamos a aprovechar todas las vías que se den, sabiendo claramente también que si el Constitucional no responde tal como creemos que tiene que responder, también tenemos la vía de Europa abierta y la vamos a aprovechar. Desde las filas populares, su presidente Mariano Rajoy ha mostrado la alegría de los suyos por lo que consideran un paso muy importante en la lucha contra el terrorismo y ha calificado la decisión del Supremo no solo como justa, sino también como necesaria. Y el Partido Nacionalista Vasco ha anunciado que, debido a la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado las candidaturas de Bildu, ha decidido suspender toda colaboración y apoyo a futuras iniciativas del Gobierno. El presidente de la Ejecutiva del PNV, Íñigo Urkullu, ha comunicado ayer en Bilbao esta decisión. En el texto, el PNV ha considerado de extrema gravedad el rechazo judicial a las listas de la coalición formada por EA, Alternada, Independientes en la Izquierda Abertzale, y ha emplazado al Tribunal Constitucional a que revoque el fallo del Supremo. Ha argumentado su decisión de suspender su apoyo al Gobierno en futuras iniciativas. El Partido Nacionalista Vasco está indignado con esta no validación de candidaturas. Se trata, además de responder a confusión de principios democráticos con pactos de naturaleza antiterrorista y su utilización con fines espurios, de una estrategia tramposa que busca exclusivamente el beneficio electoral a corto plazo del pacto PSOE-PP para Euskadi. El Poder Ejecutivo no se puede escudar en que se trata de una decisión judicial, porque se ha tratado de una decisión política. Ha sido el Gobierno español el que ha tomado la decisión de impugnar todas las candidaturas presentadas. Ha sido el Gobierno español el que ha retomado la teoría de que todo es ETA. Y ha sido el Gobierno vasco quien se ha mostrado aún más beligerante que el propio Gobierno español, defendiendo la concurrencia de más candidaturas contaminadas que el propio Gobierno español. También desde el Partido Popular se ha hecho referencia a la decisión del Tribunal Supremo de prohibir a Bildu concurrir a las elecciones del 22 de mayo. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha asegurado que con su resolución sobre Bildu, el Tribunal Supremo ha actuado con normalidad, con naturalidad, y ha permitido que hoy sea el día de fiesta de la democracia. El Partido Popular está muy satisfecho con la resolución de ayer del Tribunal Supremo. Tenemos, la verdad es que, muchos motivos para sentirnos esperanzados y ahora sí para estar convencidos de que nos encontramos ante una posibilidad de conseguir el fin de ETA. ETA se alimenta cuando mata porque mata y cuando no mata porque extorsiona o está en las instituciones. Si ni mata, ni extorsiona, ni está en las instituciones, sí que es posible, verdaderamente, que ETA se acabe. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáez de Santa María, y el secretario del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, han presentado hoy ante el Tribunal de Cuentas un escrito de denuncia por las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo de varias empresas de Andalucía. El Partido Popular, en concreto el presidente de la formación, Mariano Rajoy, y el del partido en Andalucía, Javier Arenas, ya habían anunciado anteriormente que su partido presentaría una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por considerar que en esta comunidad
comunidad, los socialistas habían utilizado fondos de los varados para dar pensiones ilegales a sus compromisos y a sus amigos y familiares. El lunes, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, también demandó al presidente del Gobierno el cese del actual vicepresidente tercero, Manuel Chávez, de sus cargos en el Ejecutivo y en el Partido Socialista por estar personalmente implicado en el caso de los ERE cuando era presidente de la Junta de Andalucía. También el lunes, en rueda de prensa, el secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Saab, aseguró que el expresidente Chávez gestionó directa y personalmente los ERE fraudulentos y se sumó a la petición de la dimisión, aunque en este caso exigió que fuera fulminante. Y Canal Sur es probablemente la televisión más plural de España. Con ese lema ha defendido la gestión de la emisora pública andaluza la consejera de Presidencia, Mar Moreno, ante las críticas vertidas en las últimas fechas por dirigentes del Partido Popular en apoyo de la tesis de la Junta de Andalucía. La consejería ha resaltado dos criterios: la elección del director general de la RTVA por parte del Parlamento Autonómico y la existencia del Consejo Audiovisual de Andalucía. En la conferencia de prensa que sigue al Consejo de Gobierno, Mar Moreno ha hecho recuentos de las 124 veces que el escándalo de los ERE ha salido en antena frente a las veces en las que el Partido Popular ha puesto el grito en el cielo denunciando la manipulación por haberse hecho eco de informaciones relativas a la trama corrupta Gürtel. A este respecto, la consejera de Presidencia ha reprochado a otras televisiones autonómicas en comunidades gobernadas por el Partido Popular que desplacen equipos y cámaras para el seguimiento de las noticias relativas a los ERE fraudulento para alargar, estirar e intentar convertir el tema en un escándalo nacional. Y hasta 8.050 personas han asistido este fin de semana a la manifestación convocada por UGT y Comisiones Obreras con motivo del 1 de mayo, en este caso en Valencia, a la que han asistido los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tocho. El responsable de Comisiones Obreras ha deseado que las políticas en materia económica y social se puedan reorientar. Miles de personas han salido a la calle en toda España en el 1 de mayo en las más de 80 convocatorias que han tenido lugar en todo el país para reclamar empleo con derechos y mostrar su rechazo a los recortes sociales del gobierno. Los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tocho, y de UGT, Cándido Méndez, han elegido por primera vez la ciudad de Valencia para celebrar este día, marcado por los últimos datos de la encuesta de población activa, que sitúa el número de desempleados en casi los 5 millones. Cándido Méndez ha criticado el giro de la política del gobierno, de la que ha dicho se ha demostrado claramente su fracaso. La encuesta de población activa ha puesto claramente en manifiesto hasta qué punto la reforma laboral está equivocada en su concepción y en su orientación. Ha seguido aumentando el paro, disminuye la población activa, ha disminuido la contratación indefinida, por lo tanto es un fracaso estrepitoso del gobierno. Por su parte, Fernández Tocho ha cargado las tintas contra el PP y su discurso de reclamar para sí la capacidad de resolver los problemas de los españoles. Políticas como las que, entiendo yo, sustenta el Partido Popular, ya se están desarrollando en la Unión Europea, en comunidades autónomas aquí en España y en la Unión Europea en muchos países. Si aquí el drama es que no hay un discurso alternativo en la izquierda. Ambos dirigentes han coincidido en reclamar una mayor colaboración entre las distintas administraciones públicas, así como una reorientación de las políticas económicas y sociales. Inaugurada hoy la jornada donde Confesal ha firmado un convenio de colaboración con Legacoop, Servici y Coceta para fomentar las actividades en cooperativa en el sector servicio. La directora general de Economía Social de la Junta de Andalucía, Ana Barbeito, ha defendido que la economía social de Andalucía es un sector especialmente puntero que continuamente apuesta por la innovación. El presidente de la Confederación de Empresas para la Economía Social de Andalucía, Antonio Romero, ha inaugurado la jornada donde Confesal ha firmado un convenio de colaboración transnacional con Legacoop Servici y Coceta con el fin de fomentar las actividades de cooperativa en el sector servicios e intentar crear redes empresariales en el ámbito de la sociedad cooperativa. La directora general de Economía Social de la Junta de Andalucía, Ana Barbeito, ha defendido que la economía social de Andalucía es un sector especialmente puntero que continuamente apuesta por la innovación. A ver, el sector de economía social en Andalucía es un sector especialmente puntero
muy abierto a todo lo que ha sido la estrategia de innovación planteada y de sectores estratégicos por parte de la Junta de Andalucía, que realmente está haciendo una apuesta por la innovación a partir de toda la estrategia de innovación que, bueno, ha elaborado y está poniendo en marcha con el apoyo, además, de la Junta de Andalucía. Y la importancia que tiene una firma de convenio como esta es la importancia realmente de todo lo que puede suponer la cooperación entre empresas, entre federaciones, de cara a la competitividad y de cara a realmente, dentro de un mercado global, plantear estrategias exitosas. De otro lado, Barbeito ha insistido en la importancia de las cooperativas y sociedades laborales, las cuales entienden la economía y la forma de hacer y distribuir riqueza de una manera diferente, más sostenible y más solidaria. Desde COCETA, su presidente, Juan Antonio Pedreño, ha valorado muy positivamente el convenio de cara a mejorar la competitividad de las empresas. Yo creo que es un objetivo interesantísimo en este momento, porque se enmarca dentro de los objetivos de los planes que las organizaciones tienen de mejorar la competitividad de las empresas, sobre todo de las empresas de economía social, y en este sentido pues incidir en la incorporación de la mujer al mundo laboral, de trabajar en la competitividad, de fomentar redes empresariales y generar actividades que mejoren la cooperación empresarial, pues es el objetivo fundamental de este proyecto, en el cual nosotros desde COCETA pues hemos puesto el máximo interés y desde luego el máximo esfuerzo por conseguir que se produzca esa integración entre los trabajadores y las trabajadoras de los distintos países. Según Pedreño, bajo la forma de cooperativas se han creado redes en el ámbito de la dependencia muy importantes en Andalucía que están sirviendo de ejemplo en otros puntos de España. La multinacional japonesa Sony informó hoy que detectó una segunda intrusión ilegal en sus sistemas que afectó a Sony Online Entertainment y teme el robo de datos bancarios de sus clientes en varios países, según ha publicado hoy en un comunicado. Sony ha detectado este incidente cuando se investigaba el ataque de piratas informáticos que llevaron a la compañía a cerrar los servicios de red de PlayStation Network el pasado 20 de abril. Sony detecta otro robo de datos a clientes en varios países. Así lo ha comunicado la multinacional japonesa. Se trata de una nueva intrusión ilegal, esta vez en su compañía SEO de juegos online, que afecta a clientes de Estados Unidos, Austria, Alemania, Países Bajos y España. Sony se percató de este incidente durante la investigación del ataque de piratas informáticos que llevaron a la compañía a cerrar los servicios de su red PlayStation Network el pasado 20 de abril. Ahora se estima que los datos personales de más de 24 millones de cuentas pueden haber sido robadas junto con una antigua base de datos de 2007. Sony ha explicado que esos antiguos archivos incluyen nombres, direcciones, números de tarjetas de crédito y débito, correos electrónicos, fechas de nacimiento, números de teléfono y claves de acceso de los clientes. Junto con la confirmación de este nuevo ataque, la compañía ha anunciado medidas compensatorias, como ya hizo ante los problemas con PlayStation Network. 16 personas han perdido la vida en 15 accidentes ocurridos en las carreteras españolas durante el puente de mayo, según información de la Dirección General de Tráfico. En el acumulado anual, hasta el 2 de mayo, se llevan contabilizados 430 fallecidos, 43 menos que hasta la misma fecha del año pasado, lo que representa un descenso del 9,1%. 16 personas han perdido la vida en los 15 accidentes ocurridos en las carreteras españolas durante el puente de mayo. En los siniestros en los que están incluidos los ocurridos el lunes 2 de mayo, que fue día festivo en 8 comunidades autónomas, también otras 5 personas han resultado heridas, 2 de carácter grave y 3 leves. De los 15 accidentes, 6 han sido salidas de vía, 4 colisiones, 4 atropellos y un vuelco. 3 de los fallecidos eran motoristas. En el acumulado anual, hasta el 2 de mayo, se llevan contabilizados 430 fallecidos, 43 menos que hasta la misma fecha del año pasado, lo que representa un descenso del 9,1%. Pues en este mismo capítulo de los accidentes de tráfico, destacar que el futbolista Marcos Alonso, de 20 años, que juega en el Bolton inglés, cedido por el Real Madrid, sufrió ayer mismo, por la mañana, un accidente de tráfico en Madrid, a consecuencia del cual ha fallecido una joven y ha resultado heridos los otros 4 viajeros del coche. En el vehículo en el que viajaban, además de la víctima mortal, otros 4 jóvenes de entre 18 y 20 años han resultado heridos.
Y unas 50 personas han sido detenidas durante una macrooperación policial que están llevando a cabo los Mossos de Escuadra en el distrito de Sant Martí de Barcelona contra una banda dedicada al robo de cobre y a su comercialización. Según fuentes policiales, esta operación es la más importante que se ha llevado a cabo en Cataluña contra una banda dedicada al robo de cobre y han participado 180 agentes de la policía. La operación se centra en viviendas situadas en la calle Agricultura con Cristóbal de Moura y numerosos domicilios en otras calles en el mismo distrito de Sant Martí. La operación se ha iniciado poco después de las 5:30 de la mañana, dirigida por la División de Investigación Criminal de los Mossos de Escuadra, y en ella participan numerosas dotaciones policiales como un helicóptero de control para que no se fuguen los integrantes de la banda. Conocemos la previsión del tiempo para las próximas horas. Continúa la atmósfera inestable en la cuenca mediterránea. De nuevo, como ayer, son probables tormentas frecuentes en muchas zonas del sur peninsular. Unas tormentas que serán más activas y organizadas durante la primera parte del día y a medida que avance la jornada se trasladarán hacia el mar Mediterráneo. A partir de mañana la atmósfera se irá estabilizando poco a poco. Todavía se pueden producir algunas tormentas. El mismo panorama en Andalucía. Además, la entrada de vientos del suroeste provocará que las temperaturas alcancen valores por encima de los 20 grados. Durante las próximas jornadas se seguirá el ambiente inestable. Y por fin llegaba el alumbrado de la Feria de Abril, este año con algo de retraso a comienzos de mayo. Gracias a ello quizás se ha librado esta feria sevillana de momento de una característica, las gotas, la lluvia. Para la prueba del alumbrado se han congregado miles de personas ante la portada y en la puerta de las 1.047 casetas del recinto ferial que han aplaudido cuando culminaba el encendido de todas las luces, 70.000 menos que el año pasado en una noche que amenazaba con lluvia, aunque por el momento no se han cumplido esos pronósticos. De momento, diversión tanto de noche como de día en esta Feria de Abril. Me siento marinero de todo el mundo. Ofrecieron su vida. Con las imágenes de la alegría de la feria nos marchamos. Mañana más, no lo olviden. Muy buenas noches. Marcaron su destino en la estrella, como los argonautas y de la oda griega. Ay, mi Sevilla, principio y fin, alfa y omega, pequeña vuelta al mundo.